Buenos días, por fin estamos en diciembre, ya empiezan los Blomas. Por un lado tenía muchas ganas de que empezara ya diciembre por esto de los Blomas, la Navidad y todo, pero por otro no tenía muchas ganas porque se acercan los exámenes, que el primero lo tengo el día 12 y eso no me gusta. Bueno, ahora por la mañana os grabaré así un poco todo lo que voy a ir haciendo. Tampoco voy a hacer gran cosa, pero bueno, lo iréis viendo. Primero voy a desayunar y ya pues me voy a organizar y bueno, primero me voy a organizar y luego voy a desayunar. Me voy a organizar en plan todo lo que tengo que hacer y tal, en la agenda y eso. Y luego voy a grabar vídeos que tengo para subir al canal y tal. Y nada, y luego ya por la. Bueno, y luego si me da tiempo, pues me pondré a estudiar y eso. Y por la tarde saldré a dar una vuelta y a, voy a buscar el calendario de Adviento de Kinder. Que yo tengo aquí este, que es de estos normales de chocolatina, pero lo tengo ahí sin abrir aún, porque si veo el de Kinder, pues ese se lo doy a mi hermano y uso el otro. Y nada, pues esta mañana tenía otros planes. Yo, mi intención era levantarme temprano, a las 8:30, 9 como mucho, porque ahora mismo son, ¿qué hora es? Las 10:30. Y yo tenía intención de levantarme antes, ponerme a hacer ejercicio aquí en mi casa, viendo rutinas y tal. Y luego pues ya hacer lo que os he comentado, ducharme y tal, arreglarme, ponerme a grabar los vídeos, estudiar y eso. Pero ayer se me torcieron un poco los planes, porque bueno, os voy a resumir un poco porque es un poco rollo. Yo ayer fui al médico porque hace unos meses ya, como a principio de año, me empecé a notar como, o sea, estaba un día mala con la regla. Y estaba tumbada en mi cama muriéndome. Uy, qué pelo. Estaba muriéndome del dolor. Y me empecé a tocar así los ovarios, tal, ahí como me duele. Y me vi como, o sea, me noté como un bulto. Yo pensé que era el ovario, obviamente en la regla, pues uno de los ovarios se suele inflar más que el otro. Entonces no le di importancia. Pero la siguiente regla, pues me lo volví a notar y era como que cuando no estaba con la regla, me tocaba y lo seguía teniendo. Y ya pues me empecé a preocupar, porque al principio no. Pero luego me empezó a doler. Al tocarme así fuerte me dolía y cuando hacía ejercicio físico o cuando comía mucho y tal me dolía. Entonces pues fui al médico y fui a mi médico de cabecera y el médico me dijo que no me preocupara, que no era nada grave, pero me mandó una ecografía pues para ver qué podía ser, que seguramente era un bulto de grasa o algo así. Y me mandó una ecografía, que la ecografía la tuve el 17 de octubre. Y en la ecografía me dijo que no tenía nada, de hecho me preguntó que para qué iba al médico, por eso digo, hombre, pues porque me duele, no sé, llámame loca. Pues me dijo que no tenía nada, que no había ni hernia ni nada, no había nada raro, y que eso, que podría ser un bultillo de grasa o algo, pero que eso no debería darme molestia. Digo, bueno, pero me las está dando. Así que el médico de cabecera me volvió a mirar y tal, y me mandó al internista, al médico interno. Y lo tuve ayer y nada, pues me estuvo palpando y tal y me hizo levantar la pierna, o sea, tumbada en la camilla, me hizo levantar la pierna, la otra pierna y tal. Y me dijo, vale, lo que tú te estás tocando es el músculo psoas, puede ser psoas o algo así. Bueno, no sé, el músculo que hace cuando tú levantas la pierna o haces abdominales o algo de eso, el que hace como de bisagra. Me dijo, estás tan delgadita, o sea, no, no delgadita de, uy, estás muy delgada, no, sino que mi constitución hace que mi cuerpo sea tan delgado que me pueda tocar algunos músculos. Pero que no es malo, ¿vale? Que parece que entre que mucha gente me ve y dice, uy, qué delgada estás, no sé qué, tienes que comer más, que yo sinceramente tampoco me veo tan delgada, o sea, sí, estoy delgadita, no sé, no, no sé, pero delgada pero sana, o sea. No sé, que me da coraje la gente que empieza, uy, qué delgada estás, no sé qué. No sé, a mí me gusta estar así y punto. O sea, que tampoco mientras esté sana, que parece que ahora se ha puesto de moda el estar curvy o tener kilos de más. Y no, mientras estés sano ya puedes estar delgado o más gordito, mientras estés sano y te veas bien, ole tú. Entonces eso, que me dijo que mi cuerpo es tan delgadito que me puedo tocar algunos músculos, entonces que lo que me tocaba era eso, que no es que fuera un bulto, sino que, claro, esa, y digo, claro, pero porque este lado me lo noto tanto y aquí apenas me lo noto. Y entonces dice, y además que me duele, o sea, yo en este lado, en el lado derecho,
no hago ejercicio, me toco y tal, y no me duele, me lo noto el músculo, pero no me duele, y en el otro me lo noto mucho más y me duele. Entonces, nada, me dijo que podría ser, y claro, al comentarle que yo suelo hacer mucho, no mucho ejercicio, porque tampoco es que haga mucho, ni muy duro, sino que lo que más hago son abdominales y tal, porque ya sabéis que yo lo que quiero es tener el vientre un poco más plano, porque siempre tengo esto muy hinchado, a pesar de estar muy delgadita. Entonces, al comentarle eso, me dijo que seguramente haya sido igual que los corredores se pueden hacer roturas fibrilares y tal en las piernas. Yo me he podido hacer una pequeña rotura fibrilar en lo que es en ese músculo psoas, y para eso pues necesito reposo, porque si sigo haciendo ejercicio nunca se me va a curar. Entonces me ha dicho que esté un tiempo sin hacer ejercicio y nada, y luego pues seguramente sea eso, es que otra cosa no ha salido nada más. Y nada, eso. Entonces tengo que estar de reposo. Y también pues voy a aprovechar que, a ver, yo no quería, yo quería ahora hacer ejercicio, por lo menos todos los días, no por adelgazar, sino por mantenerme, porque encima ahora que vienen las navidades y nos hinchamos a comer y a beber y todo, pues para no acabar las navidades con 5 kilos más. Entonces, pues nada, tendré que aprovechar ahora, comeré todo lo que quiera, intentaré controlarme, ¿vale? No. Yo qué sé, si puedo evitar comer mucho o si puedo, cuando salgo y tal, en vez de beber tinto, que engorda mucho, o Coca-Cola, que incluso ya no me sienta ni bien, pues beber agua y ya está. Y en cuanto al ejercicio, pues ya que tengo exámenes y demás, pues en vez de salir o estar aquí en casa haciendo ejercicio, pues lo dedicaré a estudiar más. Y cuando pase una o dos semanitas, que ya empiezan las vacaciones, el día 21 es el último día que tengo clase, pues ya empezaré. Si tengo ganas y no me duele, iré a andar, pero a andar solamente, o sea, ni ejercicios, ni correr, ni nada. Simplemente andar, pues para no estar todo el día en casa sin hacer nada, me iré a andar, andar ligerito, pero sin hacer mucho esfuerzo, y ya está, a ver si se me relaja ya el músculo. Y bueno, una vez contado esto, ya voy a ponerme a hacer cosas, y nada, espero que disfrutéis de estos 37 días o son, creo que sí, no sé, desde ahora hasta el día 6 de enero, viéndome el repeto todos los días. Este es mi desayuno, tortitas que parecen tortillas francesas, pero son tortitas de avena, un huevo y chía. Y bueno, esto es un té de canela y el sirope de agave para echárselo a las tortitas. Y aquí estoy en mi cuarto, voy a ver algunos vídeos mientras desayuno y eso. Bueno, pues ya tengo montado aquí el set de grabación y yo me voy a duchar ya, a arreglarme un poco la cara, vestirme y eso, y me pongo a grabar. Son ya las 3 menos 20 de la tarde y aún estoy grabando. Llevo toda la mañana, bueno, toda la mañana no, porque me he puesto bastante tarde, me debería haber puesto antes. Lo que pasa es que me quería levantar temprano y es que estaba muy perezosa. Hoy que no tenía clases, pues he aprovechado para dormir un poquito más. Y entre que he desayunado, me he duchado, me he maquillado y todo, al final se me ha hecho súper tarde. He estado grabando, ya he terminado el primer vídeo, me falta grabar una parte de ese vídeo. Es que no os quiero decir nada porque seguramente este vlog, seguramente no, casi seguro, este vlog lo estáis viendo antes que ese vídeo, entonces no os quiero hacer spoiler. Me falta una parte de ese vídeo y ahora estoy grabando otro vídeo
que también voy a grabar lo que es la introducción y el final, y el contenido lo grabaré el fin de semana que viene. Y nada, estoy esperando a que se... porque tengo dos tarjetas de memoria, una de 8 y otra de 4 gigas, y tengo ahora mismo llenas las dos. Estoy vaciando una para seguir grabando un trozo que me queda, y ya está. Ya en cuanto llegue mi padre, que ha ido a llevar a mi madre a trabajar, comeremos y eso. Y eso, de momento comeré, veré un capítulo de la serie esta que yo sigo, que es la de Amar en tiempos revueltos. Y nada, después pues intentaré estudiar un poco. Y a las 6 he quedado con Yeray para ir a dar una vuelta. Primero vamos a ir al Supersol, que quiero mirarme a ver si está el calendario Kinder. Y luego pues iremos a dar una vuelta en coche o a pasear o algo. No sé si soy yo o es que hoy hace un frío que pela, pero yo estoy congelada. Pues nada, ya habéis visto que he comido, he recogido la cocina y todo eso, y me he puesto a recoger el cuarto que lo tenía fatal después de haber grabado el vídeo. Y nada, ahora he estado pasando los vídeos al ordenador y viendo y tal, borrando los que no servían y eso. Y ya pues como se me ha hecho ya casi la hora, son las 6 menos 10, que al final he quedado a las 6 y cuarto en vez de a las 6 porque era ahí, tenía cosas que hacer antes. Y eso, me voy a vestir, a preparar el bolso, a retocarme un poco el maquillaje y a peinarme un poco y tal. Y ya pues me bajaré, que no sé, tengo un frío de verdad. A ver qué grabo por la calle, porque luego nunca grabo por la vergüenza. Pero bueno, a ver si intento grabar más. Ya os he dicho que yo soy muy friolera. No sé ni el frío que hará en la calle porque no he salido en todo el día. Pero yo viví una brigadita porque encima siempre estoy mala con la garganta. Seguro que si veis los vlogs más del año pasado y del anterior, siempre estoy mala. Y este año de momento todavía no me he puesto mala. Así que toco madera. Hola. Ya es 1 de diciembre. Anda, hostia, ¿verdad? Hostia, han abierto el calendario. Oh. Ya tenemos el calendario. Enséñalo. Qué bien. Lo que pasa es que estaban todos como medio abiertos y este es el más decente que hemos encontrado. Pero bueno, esta noche lo estreno. Hemos estado comprando y eso, que luego no hemos encontrado a sus padres y hemos ido a comprar con ellos. Uy, qué pasa de con las luces. Y nada, ¿qué hace? Y yo, como soy una consentida, he visto en el supermercado donde hemos ido. Uno, como estaba todo ahora lo de la Navidad, uno no, ¿cómo se llama? Sí, como unos La bolita de coco. las bolitas de coco recubiertas de chocolate. Digo, ay, qué bueno, no sé qué. Y su madre pues me la compra. La deja en su casa para cuando yo vaya comérmelo. Pero eso no va a durar ni 2 días porque este se los va a comer. Cuando yo vaya ya no hay. No las como, no las como. Mañana tendré que venir. Y nada, ahora vamos para el centro, que nos vamos a tomar un cafelito o algo, a merendar algo, que son ya las 7 y cuarto, pero bueno. Molestar, ¿no? Sí, ojalá. ¿Qué te ha pedido Laura de verdad? Un café tricolor. ¿Qué? Café tricolor. ¿Y eso qué lleva? Café, nata, leche condensada y cacao. ¿Y tú? Mi camino de sobre. Pero me puedes mirar a la cámara, me da a mí. Mi camino de sobre y tú. El pitufo es para los dos. Qué buena pinta tiene mi café. Tiene pintaza. Ayer ahí es que no le gusta ni la nata ni la leche condensada. Y a mí es que me encanta este tipo de café. Estamos en el Charlotte de el Paseo de las Palmeras. Mirad qué bonita la decoración que han puesto aquí. Es el... Se supone que es el candelabro de la Bella y la Bestia. Y todo esto también decorado. Para que veáis lo bonita que es Ceuta. Ya estoy en la casa, he llegado ya hace bastante rato, pero he estado cambiándome y recogiendo la ropa y todo. Y voy a cerrar ya el vlog porque ya pues son las 10:30. En realidad vine sobre las 9 o así porque... Y ahora se tenía que ir a un ensayo de
un ensayo solidario que hay para recaudar comida para los bancos de alimentos y eso. Y así que me vine, estuve haciendo cosas y tal. Y ahora pues me voy a dar una ducha, aunque ya me duché esta mañana, pero me voy a duchar más que nada para lavarme el pelo, porque como mañana voy a salir por la mañana a comer y tal, pues para no ducharme mañana, que aparte de que ahorro tiempo, que no me gusta salir con el pelo recién lavado, pues me ducho ahora y ya cierro el blog para luego ponerme a editarlo y a ver si lo puedo dejar ya programado para que mañana lo tengáis cuanto antes. Espero que os haya entretenido el vídeo de hoy, que bueno, no ha sido un súper día, súper entretenido, pero algo habréis visto y espero que conforme pasen los días pues vaya viendo más contenido y obviamente cuando terminen las clases y tal, ya a partir del día 21 será mucho más interesante porque habrá muchos más planes y todo eso. A partir del lunes a lo mejor es un poco más aburrido o son más cortitos los vlogs porque básicamente voy a clase y por la tarde estoy aquí o en la biblioteca estudiando y bueno, intentaré grabar todo lo que pueda y todo lo que me permita mi vergüenza. Y nada, que espero que os haya entretenido y os haya gustado. Si es así, dadle a like y comentadme abajo lo que queráis. Y nada, se acabó el primer día de diciembre. Chao.